de la décima semana del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante 3 meses, de la semana novena hasta la 21 del tiempo ordinario, vamos a seguir diariamente el Evangelio de Mateo, después de haber leído durante 9 semanas el de Marcos. Empezamos con el capítulo 5, con el sermón de la montaña, pues los 4 primeros, donde viene la infancia y la manifestación de Jesús y la llamada de los primeros discípulos, los escuchamos ya en Navidad y semanas siguientes. El sermón de la montaña, que abarca de los capítulos 5 al 7 de este evangelio, es el primero de los 5 grandes discursos que Mateo reproduce en su evangelio, recogiendo así, para bien de sus lectores, las enseñanzas que Jesús dirigió a sus discípulos a lo largo de su ministerio. Los otros serán el de la misión, capítulo 10, las parábolas, capítulo 13, las enseñanzas sobre la vida comunitaria, capítulo 18, y el discurso escatológico, capítulos 24 y 25. Empezamos con las bienaventuranzas, que es la carta magna del reino. Es un proyecto de vida y de felicidad. Como Moisés desde el monte Sinaí anunció de parte de Dios el decálogo de la alianza a su pueblo, ahora Jesús, el nuevo y definitivo Moisés, en la montaña propone su nuevo código de vida. San Mateo describió este sermón de Jesús a los judíos convertidos al cristianismo. Es muy probable que estos hombres y mujeres fueron pobres, menospreciados y perseguidos. Mateo les invita a descubrir los valores del reinado de Dios en las dificultades por las que atraviesan. Las bienaventuranzas son, en primer lugar, una invitación a vivir la pobreza, la aflicción, el desprendimiento, el hambre y sed de la justicia como bienaventuranza. Y así la pobreza material se transformará en pobreza de corazón o apertura confiada a la voluntad y providencia del Padre. Los que son llamados de bienaventurados por Jesús son los pobres de Yahvé del Antiguo Testamento, los que no son autosuficientes, los que no se apoyan en sí mismos sino en Dios. A los que quieren seguir este camino, Jesús les promete el reino y ser hijos de Dios y poseer la tierra. La aflicción les promete el consuelo mesiánico, el único capaz de dar sentido y sufrimiento a la muerte. El desprendimiento en posesión de la tierra, de la herencia de la tierra, expresión que equivale a recibir el reinado de Dios, y el hambre y la sed de justicia, en esperanza del cambio radical que traerá la buena noticia. A estas 4 actitudes del corazón siguen las otras 4 bienaventuranzas, que son actitudes o de compromiso y de empeño por cambiar la realidad y hacer presente el reinado de Dios aquí y ahora.
el compromiso de la vida, de la misericordia, de la solidaridad, el empeño de una vida honrada y limpia, el trabajo por la paz y la reconciliación, la firmeza ante la persecución. ¿Qué nos dice a nosotros? Primero, pues todos buscamos la felicidad, pero en medio de un mundo agobiado por males, malas noticias y búsquedas insatisfechas, Jesús nos la promete por caminos muy distintos a los de este mundo. La sociedad en que vivimos llama dichosos a los ricos, a los que tienen éxito, a los que ríen, a los que consiguen satisfacer sus deseos. Lo que cuenta en este mundo es pertenecer a los importantes, mientras que las preferencias de Dios son los humildes, los sencillos, los pobres de corazón. La propuesta de Jesús es revolucionaria, sencilla y profunda, gozosa y exigente a la vez. Se podría decir que el único que las ha llevado a cabo en plenitud es Él mismo. Él es el pobre, el que ha creado la paz, ha sido misericordioso, que es limpio de corazón y ha sido perseguido. Y ahora está glorificado como Señor en la felicidad plena. Desde hace más de 2000 años se propone este programa a los que quieran seguirle, si quieren alcanzar la felicidad verdadera y cambiar la situación del mundo. Las bienaventuranzas son tanto un código de deberes, no son tanto un código de deberes, sino el anuncio de dónde está el tesoro escondido por el que vale la pena renunciar a todo. Más que un programa de moral, son el retrato de cómo es Dios, de cómo es Jesús. ¿A qué le dan importancia a ellos? ¿Cómo nos ofrecen su salvación? No son promesas, son ya realidades, son felicitación. Preguntémonos, ¿creemos y seguimos las bienaventuranzas de Jesús o nos llama más la atención las de este mundo? Si no somos felices, no será porque no somos pobres, sencillos de corazón, misericordiosos, pacíficos, abiertos a Dios y al prójimo. Empezamos el Evangelio, pues, de Mateo, oyendo las bienaventuranzas de los sencillos y de los misericordiosos, y lo terminaremos escuchando en el capítulo 25, el éxito final de los que han dado de comer y visitado a los enfermos. Resulta que las bienaventuranzas son el criterio de autenticidad cristiana y de la entrada en el reino. Que el Señor los bendiga. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.